We're going to speak of a new theme with God's favor. En este mes de abril. On this month of April. Quiero recordarles algo que ya les hablé. And I want to remind you of something that we already spoke. Algunos años atrás. A few years ago. Pero necesito recordarlo. But I want to remind you. Porque la iglesia va a entrar en una nueva misión. Because the church is going to enter a new mission. En una nueva etapa de su desarrollo. A new stage in its development. Y necesitamos reafirmar estos principios bíblicos. And we need to reaffirm these biblical principles. Y vamos a hablar acerca de algo que pasó después de la resurrección de Jesús. So we're going to speak about something that happened after Christ's resurrection. Hace 8 días estábamos hablando de ese momento hermoso cuando Jesús resucita. Last week we spoke about that beautiful moment when Jesus resurrected. Pero entre ese momento de la resurrección y cuando Cristo sube al cielo, but from that moment, from Christ's resurrection to he ascends to heaven, suceden algunas cosas. Some things occur. Y hay 4 cosas que a mí me llaman mucho la atención. And there's 4 things that call to my attention. Y que tienen que ver con que Dios, a través de Cristo, abrió algo. And they have to do with something that God opened. Por eso el tema se llama Dios abre. That's why the theme is God opens. Mucha gente cuando está en medio de un problema, a lot of people when they are in a problem, siempre dicen, Dios abrirá una puerta. They always say, God is going to open a door. Como cristianos, nosotros lo decimos también. And as Christians, we say that. Dios abrirá una puerta. God will open a door. Pero para mucha gente, and for many, esta expresión solamente es algo como un buen deseo. This expression is just something of a good desire. Como algo que quieren que suceda. Like something that you wish to happen. Ya en automático dicen, Dios abrirá puerta. And automatically the response is, God will open the door. Pero para el cristiano, but for the Christian, esta expresión tiene que traer una convicción profunda. This expression must bring a conviction. Tiene que traer una certeza de lo que estamos diciendo. You have to be assured of what you are saying. Cuando sabemos que Dios va a abrir una puerta, when we say we know that God is going to open a door, es porque tenemos la certeza en la palabra de Dios. It's because we are sure in the word of God. No es solamente un buen deseo. It's not just a good feeling or a good desire. Nosotros como cristianos, as Christians, entendemos que Dios abre caminos donde no los hay. We understand that God opens doors where there are que none. Dios sigue poniendo mesa aún en el desierto. That God puts a table even in the desert. Que en medio de nuestro mar de dudas, Dios abre ese mar. That even within our sea of doubt, God opens that sea. Y nosotros podemos pasar en seco y confiados en que Dios llama las cosas que son. And we can walk on dry land and things como si happen. Ya fueran. And we believe things to happen as if they already did. Así es que para poder vivir en esa confianza, hermanos, so for us to live in this trust y poder entender esta protección divina, and understand this divine protection, necesitamos entender cómo funciona este proceso. We must understand how this process functions. Es un proceso que todos pasamos como hijos de Dios. It is a process that we all go through as children of God. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, chapter 24 of Luke, si tienen sus Biblias, if you have your Bible, o su boletín electrónico en sus teléfonos, ahí está la lectura. Y en Lucas 24 vamos a ver al menos 4 cosas en medio de todas las que hay, pero en este mes vamos a hablar de 4 temas que están ahí marcados en este capítulo de Lucas. And in chapter 24 we're going to speak about 4 points in this chapter. El primer tema del que vamos a hablar hoy está en Lucas 24 del 1 al 3. The first theme that we're going to speak about is Luke 24, 1 and 3. 1, 2, 3. Lo leo en español y lo proyectan en inglés para que ahorremos un poco de tiempo. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La primera enseñanza que debemos de entender, so this first teaching that we must understand, más allá desde luego del poder de la resurrección de Cristo, above the power of the resurrection of Christ, es acerca de cómo se comportaron esas primeras mujeres,
It's about the behavior of these first women que fueron testigos del hecho de la resurrección de Cristo. That were witnesses to the resurrection of Christ. Si Dios permite, la próxima semana, so if God allows, next week, hablaremos de cómo el Señor abre para nosotros su palabra. We will speak about how God opens his word. Cuando Jesús se encuentra ya resucitado con dos discípulos en el camino de Emaús. When Jesus finds already these two disciples on the way to El tercer tema, vamos a ver cómo Dios también abre nuestra visión espiritual. And then we're also going to see how God opens up our spiritual eyes. Y el cuarto tema va a ser cómo Dios abre también el cielo para nosotros. And the fourth is how God opens the heavens for us. Así es que durante este mes, hermanos, con el favor de Dios, vamos a ir viendo ¿qué significa cada una de estas enseñanzas? So we're going to learn this in this month about what these teachings show us. Y estoy orando para que el Señor prepare a la iglesia para la nueva misión que tenemos por delante. And we are praying for the church to embrace this new mission that God has for us. No solamente vamos a conformarnos con expresiones de buenos deseos. We're not just going to be conformed to good desire expressions. Sabiendo que pues Dios abrirá una puerta. Knowing that God will open a door. Sino con la seguridad de que Dios lo va a hacer. But be sure that God is going to do it. Vamos a ver entonces el primer tema hoy. So let us see the first theme today. Dios abre la tumba. God opens the tomb. Lucas 24 del 1 al 5 dice, Luke 24, 1 to 5, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Era un grupo grande de mujeres. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron gran temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Antes de esperar a que Dios obre nuestras vidas, so before we wait for God to work in our lives, antes de esperar a que Dios haga algo en nuestras familias, before we wait for God to do something in our families, o en nuestra iglesia, or in our church, tenemos que entender, hermanos, qué fue lo que pasó ese domingo en la mañana. We must understand what happened on that Sunday. Ese primer día de la semana cuando Cristo resucita. That first day of the week when Christ resurrects. Y este pasaje nos da tres enseñanzas muy importantes. And this passage gives us some very important teachings. Que empezarían a marcar la vida de la naciente iglesia. That started to mark the beginning of the new church. Jesús ya había predicado tres años y medio. Jesus had already preached for 3.5 years. Ya había cumplido la misión de morir por el mundo. He had fulfilled the mission to die for the world. Estaba a punto de comisionar a sus discípulos. And he was about to commission his disciples. Pero la iglesia ya había empezado con las mujeres. And the church had already started with the women. Aquí es donde las mujeres aplauden y hacen ruido. And this is where the women clap and make noise. Porque la iglesia empezó antes. Because the church started before. El primer día de la semana, on the first day of the week, cuando Cristo resucita, when Christ resurrects, y la primera enseñanza que vemos aquí, and the first teaching that we see here, es la prioridad que tenía este grupo de mujeres. Is the priority that this group of women had. 2 días antes, 2 days before, el viernes anterior, on Friday, había sucedido algo terrible en las vidas de ellas. Something terribly had occurred in their lives. Algo que había conmovido no solamente sus vidas, something that moved not just their lives, sino las mismas potencias de los cielos, but even in the heavens. Toda la región se había vuelto una confusión total. The region was in chaos and confusion. Miles de seguidores de Jesús estaban atemorizados y se escondieron. Thousands of the followers of Christ were terrorized and había principios de revueltas por todos lados. There was a lot of manifestations throughout. La indignación de mucha gente hizo que casi se saliera de control. And many people were in trouble and it was about to be out of control. Los romanos tenían temor de que algo sucediera. So the Romans were
afraid that something bad was going to happen. Porque nadie había tenido tanta influencia en esa región como Jesús de Nazaret. Because no one had so much influence in that region like Jesus Christ. Así es que la estabilidad política y social estaba en peligro. So the stability of the politics or political stability was estaba in danger. Había rumores. There was rumors. Había miedo. There was afraid. La Guardia Romana estaba en alerta máxima. There was fear and the Roman military was at alert. Era una situación muy difícil. It was a very difficult situation. Pero en medio de esa situación, but in that situation, vemos a un grupo de mujeres, we see a group of women, que sabían que tenían algo que hacer. That they knew that they had something to do. Había un cuerpo que tenían que embalsamar. There was a body that they had to cover. No era cualquier cuerpo. It was not just anybody. Era el cuerpo de su maestro. It was the body of their teacher. El que les había hablado acerca de las cosas del reino de Dios. Who had spoke to them about the things of God. El que les había sanado de sus enfermedades. Who had healed them from their sicknesses. El que había aliviado sus temores. Who had relieved them from their fears. Pero sobre todas las cosas, but above of all, era el hombre, he was the man que las había hecho sentir como algo valioso como mujeres. That had gave them something to feel valuable like women. Era el hombre que había recibido, que les había entregado a ellas. It was the man that had given to them una identidad dada por Dios. A godly identity. Mientras la sociedad y los hombres de ese tiempo, while society and the men of that time, las menospreciaban, would belittle them, las hacían a un lado, would put them to the side, las tenían como objetos, had them as objects, no les daban valor, did not give them their value. Jesus le dio valor a la vida de las gave mujeres. Them value. Jesús resaltó, Jesus, la dignidad de la mujer. Gave them dignity. Así es que estas mujeres, so these women, sabían que tenían que hacer algo con ese cuerpo. They knew they needed to do something with this body. Tenían mucho que agradecer. They had a lot to be thankful for. Ahora, ellas no tenían idea de lo que iba a suceder esa mañana de domingo. So they didn't have any idea what was going to happen that Sunday morning. A ellas no les importaba que Jesús estaba muerto. It didn't matter to them that Jesus was dead. Ellas lo seguían amando. They still loved him. Seguían teniendo el vivo deseo de servir a su maestro. They still had that living desire to serve their master. A pesar de que estaba muerto. Even though he was dead. A pesar de que ellas sabían que no les iba a sanar más. Even though they knew that he was not going to heal them anymore. Ya no les iba a enseñar más acerca del reino de Dios. He was not going to teach them anymore. No iba a volver a sentarse con ellas a la mesa. He wasn't going to sit with them in the table. Pero aún así, but even though, sabiendo que ya no iban a recibir nada de parte de Jesús, knowing that they were not going to receive anything from Jesus, aún así le seguían amando. Even though like that, they still loved him. Y aún así le querían servir. And they still wanted to serve him. ¿Cuándo querían hacerlo? When did they want to do this? El primer día de la semana. On the first day of the week. El primer día de la semana. The first day of the week. A primera hora del día. In the beginning of the day. Siendo muy de mañana, dice Lucas. It's early in the morning, says in Luke. Hermanos, esto habla de prioridad. And this speaks about priority. No pudieron hacerlo el día anterior. They were not able to do it the day before. Porque había sido día de reposo. Because it was the Sabbath. Volvamos un poquito a la historia. So let us go back to history. Jesús muere aproximadamente a las 3 de la tarde. Jesus dies at about 3 o'clock in the afternoon. En nuestro reloj de ahora. In our clock. A las 3 de la tarde muere Jesús. At 3 o'clock p.m. El viernes. He dies on Friday. ¿Están de acuerdo? You follow me? Repélenle a la Biblia. A las 3 de la tarde muere Jesús. So at 3 o'clock Jesus dies. Viernes. Friday. El día de reposo. The day of rest. Donde no se puede hacer ya nada. Where no one can do anything. Donde solamente te puedes ir a tu casa y reposar. So all you can do is go home and rest.
Empieza para los judíos el viernes a las 6 de la tarde. It begins for the Jews at 6 p.m. on Friday. A partir de las 6 de la tarde no puedes hacer nada. So after 6 p.m. you can't do anything. Así es que estas mujeres, so these women, ven a Jesús morir a las 3 de la tarde. They see Jesus die at 3 p.m. Todavía falta que venga José de Arimatea. We're still waiting for Joseph to come. Ante Pilato para pedirle permiso de llevar el cuerpo de Jesús. To Pilate to ask for Christ's body. Falta que Pilato diga que sí. And we're still waiting for Pilate to say yes. Y una vez que dijo que sí. And once he says yes. José de Arimatea tiene que venir del templo de Pilato a donde estaba el cuerpo de Jesús en el Monte Calvario. Joseph has to come from Pilate's place all the way to the Calvary. ¿Para cuánto tiempo les gusta que pasó ahí? How much time do you think it happened there? ¿Una hora? 1 hour? Les quedan dos. Then we still have 2 left over. José de Arimatea baja el cuerpo de Jesús de la cruz. So Joseph brings Christ's body down from the cross. Con ayuda probablemente de otras personas. And most likely with help from everyone empiezan else. Empiezan a trasladar el cuerpo de Jesús. They start to transport the las body of están Jesus. Observando por dónde van. And the women are observing where are they going. Y los van siguiendo de lejitos. And they're following them from afar. Y se dan cuenta dónde está el sepulcro. And they realize where the tomb is. Y llegan al sepulcro y José de Arimatea deposita el cuerpo de Jesús. And they get to the tomb and Joseph brings the body of Christ. Y se cierra con una piedra ese and sepulcro. They seal the tomb with a rock. ¿Cuánto tiempo ya pasó? How much time has passed? El día de reposo empieza a las 6. The day of rest starts at 6. Estas mujeres tienen poco tiempo. These women have very little time. Porque el día que fueron en la mañana el domingo. Because on Sunday when they went in the morning. Era muy de mañana. It was very early in the morning. Hermanos, esto habla de prioridad. So this speaks about priority. La prioridad de estas mujeres. The priority of these women. Sabían que tenían que hacer algo por Jesús. They knew that they had to do something for Jesus. En la mente de ellas, in their minds, Jesús ya no podía hacer nada por Jesus ellas. Couldn't do nothing for them anymore. Jesús expiró en la cruz. Jesus expired on Jesús the cross. Murió. He died. Su cuerpo está en una tumba. His body's in a tomb. Yo ya no espero nada de él. And I'm not waiting for anything more from him. Pero el amor de estas mujeres, but the love of these women, era tan grande, it was so big, que aún en la tumba, that even in the tomb, ellas sabían, they knew, que tenían que servir al that Señor. They had to serve the Lord. Eso es amor por el Señor. That is love for the Lord. ¿Quieres que Dios abra puertas en tu vida? You want God to open doors for you? ¿Quieres que abra caminos nuevos you para want ti? Him to open up a path for ¿quieres you? Que ponga mesa donde no hay para ti y tu familia? You want him to put a table for you? ¿Qué where there is no space? ¿Quién es tu prioridad? Who is your priority? ¿Amas a Jesús por lo que te da? Do you love Jesus for what he gives you to you? ¿O por lo que él es? Or for who he is? ¿Y si no te diera nada? And if you didn't have anything? ¿Y si el Señor ya no hiciera nada más por ti? And if God didn't do anything else ¿lo for seguirías you? Amando? Would you still love him? ¿Lo seguirías sirviendo? Would you still serve him? ¿Seguirías dando tu vida por él? Would you still be giving your life for him? ¿Qué es lo que te mueve a venir a cantarle? What moves you to come and to sing to him? A encontrarte con él en medio de la congregación. To have an encounter with him in the congregation. Cada vez que es día de nuestra reunión. Every day that we have our gathering. ¿Cuál es la actitud con la que venimos a la casa de Dios? What is the attitude that we come to the Lord? En muchos hogares cristianos. In many Christian homes. En ninguno de los que estamos aquí, por supuesto. None here, obviously. Pero en otros lugares. But in other places. Muchas familias cristianas. Many Christian families. Es la mujer la que tiene que andar correteando a la familia para ir al templo. It's the woman that has to chase everybody, the whole family, to come to church. Y es la mujer la que anda correteando a la familia para llegar temprano al templo. And it's the woman that has to get the family together so they can come to the temple on time. ¿Por qué son las mujeres las que hacen más corajes cuando sus maridos no quieren venir? And why is it that the women get mad when their husbands don't want to come to church? ¿Por qué son las mujeres las que se enojan y se molestan ante la apatía del esposo? Why is it that the women are the ones that get upset at the lack of willingness from the husband? Insisto, esto no pasa aquí. And I say again, it doesn't happen here. Aquí los varones son los que toman la iniciativa siempre. The men here always take the initiative. Ándele, mujer, vámonos al templo. Come on, women, let's go to church. Ándele, arregla los chamacos que nos vamos. Let's get ready, we have to go to church. Y el marido se para temprano y hace los desayunos. And the husband gets up early and he does the breakfast. And they have breakfast. Y peina los chamacos, ¿ah? And he combs their hair. Con tal de llegar temprano a la casa de Dios. So that they can get early to church.
Pero en otras iglesias pasa. But in other churches it happens. Las mujeres son las que están todo el tiempo correteando a los hombres. The women are the ones that are always pushing the men. ¿Por qué? Why? Porque al que mucho se le perdonó. Because he who was forgiven for a lot. Tiene mucho que agradecer. Has a lot to be thankful for. Porque Jesús les ha dado una nueva identidad. Because Jesus has given them a new identity. Hace 2000 años. 2000 years ago. Y ahora también. And now. ¿Cuántos movimientos vemos de mujeres en este tiempo? How many women movements do we see luchando today? Por fighting. Querer ser vistas. Fighting for having an opportunity. Luchando por su dignidad. Fighting for their dignity. Manifestaciones de mujeres. Women manifesting. Se tuvo que nombrar marzo, el mes de las mujeres. March had to be the month of the women. El 8 de marzo se tiene que nombrar como un día especial de mujeres. March 8 has to be a special day for the women. Porque las mujeres están luchando por ser vistas. Because the women are fighting to be seen. Para que su dignidad sea nuevamente reconocida. So their dignity can once again be recognized. Hermanas, Jesús lo hizo hace 2000 años. And this was done 2000 years ago. Jesús les dio women. Una nueva identidad. Jesus gave you a new identity. Jesús les dio el valor que la sociedad no les quería dar. Jesus gave you the value that society did not want to Jesús give to you. Jesús reconoció que ellas eran también hijas de Dios. Jesus helped them recognize that they were also children of God. Y que no eran solamente un objeto para el hombre. And they were not just an object for man. Sino que eran hijas del Dios Altísimo. But daughters of the Almighty God. Y estas mujeres lo sabían. And these women understood this. Y estas mujeres tenían mucho que agradecer. These women had a lot to be thankful for. El cuerpo for. Del maestro está en la tumba. It's because of the master Pero that's in the tomb. Pero nosotras las tenemos que embalsamar. And we have to cover him. Los hombrecitos estaban atemorizados. The men were all scared and afraid. Los hombrecitos estaban lejos. The men were far away. Muchos se fueron por otro lado. Many went other places. Los discípulos estaban llora y llora. The disciples were crying and no crying. Qué hacer. They didn't know what se to do. Ir otra vez a pescar. They wanted to go fishing querían again. Abandonar todo. They wanted to abandon it all. A su vida anterior. And go back to their Pero old las ways. Mujeres, But the women. El primer día de la semana, on the first day of the week. De mañana, Right early in the morning. Su prioridad. They knew their priority. Porque entendían because they understood que no importaba that it didn't matter que Jesús no fuera a ver nada that más Jesus otra vez por was not going to be there for them Ahora, now ellas they les tocaba hacer algo were going to do por something maestro, for the teacher. Y lo iban a hacer. And they were going to do it. Y eso lleva a la segunda tumba, and, a that, la segunda parte and this takes us to point number two. De la tumba. Of the tomb. Cuando Dios abre esta tumba, when God opens up this tomb, este grupo de mujeres demostró, this group of women showed que aunque el mundo y toda la gente a su derredor, that even though the world and everyone around them, incluidos los discípulos, even the disciples, estaban en crisis, were in crisis, ellas sabían que tenían que hacer algo. They knew that they had to do something. La segunda parte del primer versículo dice, trayendo las especias aromáticas, pero dice, trayendo las especias aromáticas que ellas habían preparado. It says that they brought the spices which they had prepared. Domingo 6 de la mañana. On Sunday at 6 a.m. Van al sepulcro. They go to the tomb. Jesús murió a las 3 de la tarde, como les dije. Jesus died at 3 p.m., as I said. El día de reposo empezó tres horas después. The day of rest started 3 hours after. Desde el viernes en la tarde. From Friday evening. Para todo el sábado. All of Saturday. No pudieron hacer nada. They couldn't do anything. ¿A qué hora prepararon las mujeres? So what time did they started preparing these spices? Las especias aromáticas. Tuvieron muy poco tiempo. They had very little time. Muy poco tiempo. Very little time. Porque ellas sabían. Because they knew. Que no iban a llegar a improvisar a la tumba. They weren't going to go and improvise at the tomb. Ellas sabían que tenían que ir preparadas. They knew that they had to go prepared. Y fueron preparadas. And they went prepared. Nunca vengas a la casa de Dios. So never come to the house of the Lord. Con las manos y el corazón vacíos. With your hands and your heart empty. ¿Quieres que Dios empiece a abrir puertas delante de ti? You want God to start opening doors? Prepárate para venir a adorarle. Prepare to come worship. Dispon tu corazón. Put your heart. Aparte el tiempo. Take time. Yo no creo ni leo en la Biblia. I don't believe and I don't read in the que Bible. Que las mujeres hayan ido a ver a Pedro. That the women went to go see Peter. Para decirle, Pedro. To say, Peter.
¿Nos das para las especias? Can we have some for the spices? Pedro ni sus luces andaba por ahí. Peter didn't show up at all. ¿Y si hubiera estado por ahí? And if he would have been there, les hubiera dicho, no hay presupuesto. And he would have said, there's no budget. Porque Judas se robó el dinero. Because Judas took the money. La tesorería quedó vacía. So all the funds were gone. Ellas no hicieron eso. They didn't do that. Ellas no se esperaron a ver quién les daba para las especias. They didn't wait to see who gave them to the, for the spices. Ellas no fueron a ver quién estaba listo para ayudarles. They didn't go see who was ready to help them. Ellas sabían que había algo que hacer. They knew that there was something to do. Y ellas lo hicieron. And they did it. Y yo me imagino que estas mujeres con mucha anticipación. And I can imagine that these women with much anticipation. Viendo lo que iba a pasar. Seeing what was going to happen. Sabían que había un trabajo que hacer. They knew that there was work to do. Dice unos versículos atrás en Lucas 23, 55 y 56. Luke 23, 55 and 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon las especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Pero ya estaban listas. But they were ready. Se prepararon con tiempo. They were prepared with time. Prepararon su adoración. They prepared their worship. Hermanos, estas mujeres, these women, preparando esas especies, preparing these spices, sus rostros estaban cubiertos de lágrimas. Their face was covered with tears. Sus corazones estaban destrozados. Their hearts were broken. Estaban temblando de dolor. They were shaking from pain. Y de miedo. And fear. No sabían cómo se le iban a tomar los romanos. They didn't know what the Romans were going to say. Cuando ellas fueran a ungir el cuerpo de Jesús. When they show up to anoint the body of Jesus. Yo quiero que entendamos esto, hermanos. And I want us to understand this. Y que nos pongamos en ese momento. And for us to put ourselves in this moment. Cuando una situación difícil está en nuestras vidas. When a difficult situation is in our lives. Y el miedo nos invade. And fear overcomes us. Y el estrés nos confunde. And the stress confuses us. Y de pronto no sabemos qué hacer. And we don't know what to do. El Espíritu Santo de Dios nos guía a lo que tenemos que hacer. God's Holy Spirit guides us to what we y have to do. Y aún en medio de nuestras lágrimas. And even in the middle of our tears. Hay un trabajo que hacer. There's a job to do. Hay algo que se debe de hacer. There's something that we must do. Y no podemos detenernos solamente por nuestro dolor. And we can't hold back because of our pain. Porque la obra de Dios se tiene que seguir haciendo. Because God's work must continue. Y nos duele. And it hurts us. Somos humanos. We're human. Sentimos temor. We feel the fear. Pero fiel es el que prometió. But he is faithful. Y estas mujeres sabían de quién se trataba. And he knows, and these women knew who they were talking about. Tampoco encuentro en la narración. And I also don't find in this narration que se haya nombrado la comisión de las especies aromáticas. That they had commissioned them to do these spices. Nombremos una comisión que lo haga. Let us name a group of women to do it. Ah, no, pero a la hermana fulana no le digas. Don't tell the sister so-and-so. No le digas porque ella nunca ayuda. Don't tell her because she never helps. Ay, y a la otra tampoco le digas. Don't tell the other one either. Porque esa siempre se queja. Because she's always complaining. Y la otra menos. And the other one even less. Porque cada que le pedimos, because every time we ask her, no llega. She never shows up. Yo no veo eso en la Biblia. We don't see this in the Bible. Lo que veo en la Biblia, what we see in the Bible, son mujeres agradecidas. Is women that are thankful. Mujeres que en medio de su dolor, women that in between their pain, sabían que el cuerpo del maestro se tenía que ungir. They knew that the body of the master had to be anointed. Que había que preparar esas especies. That they had to prepare these spices. Y tenían que estar listas porque se les venía el día de reposo. And they had to be ready because the day of the rest was coming. Y en el día de reposo, and the day of the rest, descansaron según el mandamiento. They rested according to the commandment. Estas mujeres prepararon con anticipación. So these women prepared with anticipation. Su adoración a Jesús. Their worship to Jesus. Les costó. It cost them. Invirtieron
dinero. They invested money. Invirtieron tiempo. They invested time. Estas especies no eran baratas. These spices were not cheap. La mirra no era nada barata. Myrrh was not cheap. Costaba mucho dinero. It was expensive. Pero aún en medio de su dolor, but even in their pain, quizás María, la madre de Jesús, maybe Mary, the mother of Jesus, se acordó de aquel regalo que aquellos personajes del Oriente trajeron cuando Jesús nació. Remembered of that gift that those three kings brought. Y a lo mejor ella dijo, yo tengo un cofrecito con mirra. And maybe she said, I have a little bit left of that myrrh. Y lo podemos usar. And we can use it. Para esta hora me lo regalaron. For they gave it to me for this y me dieron unas monedas de oro. And they gave me some gold coins. Con esto podemos comprar. We can buy with these coins. Para ungir el cuerpo del maestro. To anoint the master's body. El corazón de María. The heart of Mary. Estaba siendo traspasado por una espada. It was being stabbed with a sword. Se le dijo Simeón. Simeón told her. Cuando presentó al niño Jesús. When she presented the baby Jesus. Ese anciano inspirado por Dios. This elderly man inspired by God. Se quedó viendo a María. He saw Mary. Y le dijo. And he said. Tu corazón va a ser traspasado por una espada. Will be stabbed with a sword. Y en ese día. And on that day. Ese viernes en la tarde. On that Friday night. Poquito faltaba para el día de reposo. It was just a little bit left for the day of the rest. El corazón de María. The heart of Mary. Estaba siendo atravesado por una espada. Was being trespassed by a sword. Pero ella decía. But she said. Hay que preparar las especies. We have to prepare the spices. Porque el cuerpo de mi hijo se tiene que ungir. Because the body of my son has to be anointed. Más allá de nuestro dolor. Amongst our pain. Hermanos, más allá de nuestra confusión. Amongst of our confusion. La obra de Dios se tiene que hacer. The work of God must be done. La obra de Dios no se puede detener. God's work cannot be held back. Hay algo que hacer. There is something to do. Hay una prioridad. There is a priority. Y lo tenemos que preparar. And we must be ready. Con anticipación. With anticipation. Ellas prepararon. They prepared. Y ellas no sabían. And they didn't know. Que esas especies aromáticas, that those spices, era la primera ofrenda que se entregaba en el nuevo pacto. That those spices were the first offering that was going to be given on that new pact. Esa fue la primera ofrenda. That was the first offering. La que estas mujeres en medio de su dolor prepararon. That these women gave in the middle of their pain. Éxodo 23:15 dice. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Jesús acababa de establecer un nuevo pacto. So Jesus had just established a new pact. El nuevo pacto en su sangre. The new pact in his blood. El pacto que marcaba nuestra salida de la esclavitud del pecado. The pact that shows us coming out of slavery de of sin. De las tinieblas a su luz admirable. From the darkness to his light. El pacto eterno prometido a Abraham. The pact that was promised by Abraham. Cuando se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. When he was told, the families will be blessed from you. Y cuando Dios establece el primer pacto. And when God establishes the first pact. Dios dice. God says, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. No one will come before me with empty hands. Porque entonces hay veces que nos presentamos delante de Dios con las manos vacías. So then why do we sometimes come to God with empty hands? Y no solamente hablamos de dinero. And we're not just speaking about hablamos de money. Tiempo. We're speaking about hablamos time. Hablamos de disposición. And willingness. Hablamos de corazón. Of heart. Hablamos de entusiasmo por la obra de Dios. Of enthusiasm for God's work. No es porque sea un asunto de dinero. It is not about money. Es un principio espiritual que Dios estableció. It is a spiritual principle. Por lo que Él nos ha bendecido. For which He has blessed us. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 16:2. Paul says in 1 Corinthians 16:2. Cada primer día de la semana. ¿Cuándo? Primer día de la semana. ¿Cuándo fueron las mujeres al sepulcro? When was it that the women went to el primer día de la semana. On the first day of the week. Y Pablo está diciendo cada primer día de la semana. And Paul says every first week cada of the week. Cada uno de ustedes ponga aparte algo. Each one of you put aside haya prosperado. Something according to your prosperity. Guardándolo. Guarding it.
Para que cuando yo llegue, so that when I come, no se recojan ofrendas. We don't have to pick up offerings. A Pablo le molestaba. Paul hated. Que a la mera hora del culto, that on the time of service, cuando Pablo estaba ahí con la, en la sinagoga o en el lugar de reunión, when Paul was with them and gathered together, y se levantara la ofrenda, and someone would pick up la the gente offering, empezara, people would start. Vieja, traes algo de cambio porque yo no traigo nada. Women, do you have money? I don't have nothing for offering. A Pablo le molestaba. Paul hated que la gente llegara a la iglesia, that people show up to church sin haber preparado, without preparing, lo que le iba a ofrecer al Señor, what they were going to give to the Lord. Hermanos, esta es una gran enseñanza para nosotros. And this is a great teaching for us. Porque nosotros llegamos, because we show up, y el domingo, on Sunday, ay, ya pasaron los sugieres. Oh, they already passed with the y offering plate. Empezamos a buscar. And we start to look. Oye, traes, what do préstame, you have? No, borrow no me. Traigo, I don't cámbiame, have anything. Give me change. Y ahorita que pase el ujier, échale un billete. And once the usher comes, put ask for change. El próximo que pida cambio. The next one to ask change. Vamos a ir que dé toda la cartera. The next one that asks for change, we're going to burn their wallet. Pero Pablo le molestaba. But Paul hated it. Pablo pensaba para sí mismo, yo creo. He thought to himself, ¿cómo es posible? How is it possible que esta gente, that these people, que ha sido lavada en la sangre del cordero, that have been washed with the blood que ha sido of Jesus, perdonada de todos sus who pecados, have been forgiven for all their sins, a los que Dios les ha abierto tantas bendiciones, who God has opened so many ¿cómo blessings, es posible que ni siquiera puedan venir preparados con how una is ofrenda? It possible that they can't even come prepared with an offering? Cada primer día de la semana, so every first day of the week, el día que tú recibas tu sueldo, hermano, whenever you receive your payment, y se los digo como un principio espiritual, and I'm telling it to you with a spiritual antes principle, de empezar a gastar, before you start to spend, cierra tus ojos, close your eyes, dale gracias a Dios, give thanks to God, con ese cheque en tu mano, with that check o on your con hand, ese depósito en tu banco, or como with te that lo hagan, deposit into your bank. Bendice al Señor. Bless the Lord. Y aparta algo. And put to the side something. Aparta algo. Put to the side no te estoy diciendo something. Cuánto, solo te estoy diciendo aparta algo. I'm not saying how much, but put something to the side. Y guárdalo. And save it. Para cuando vengas a la casa de Dios. For when you come to the house of the Lord. No te lo vayas a gastar a Chicago. Don't go spend it in Chicago. Si ya se lo apartaste a Dios. If you gave it to God. If you save it for God, it's God's. El Señor tuvo que maldecir al pueblo. So God had to curse the people. En Malaquías. In Malachi. Maldito sois con maldición. I curse you, says the Lord. Porque la nación toda me ha robado. Because the whole nation has robbed me. Y ustedes dijeron. And you have said. ¿En qué te hemos robado? What have we robbed you from? En vuestros diezmos y ofrendas. In your offerings and your tithes, says the Lord. Traigan todas las ofrendas. Bring all your offerings. Que haya alimento en mi casa. That there is food in my que la obra se house. Haga. That the work be done. Y yo me encargo de bendecirlos a ustedes. And I will take care of blessing you, says ese the es Lord. El principio espiritual. That is the spiritual principle. Cuando vengas a la casa de Dios, when you come to the house of the Lord, aparta algo, put something to the side, conságralo al Señor, and separate it for God, y tráelo ese día, and bring it, porque Dios ama, because God loves al dador alegre, he who gives with gladness. No es la cantidad, it is not the amount. No es si traes $5. It's not if you bring $5 o si traes 500. Or if you bring 500. No tiene que ver con cantidades. It doesn't have to do with quantity. Tiene que ver con el corazón. It has to do with the heart. Tiene que ver con la gratitud. It has to do with being tiene grateful. Que ver con el reconocimiento de lo que Dios hace en tu vida. It has to do with recognizing what God sabiendo has given to que us. De él proviene todo. Knowing that he's the one sabiendo that provides. Que de Jehová es la tierra y su plenitud. That it is his earth. Sabiendo que él es el dueño de and todo everything in it. And he y de lo owns recibido everything. De tu mano, Señor, and everything that we receive. Nosotros te ofrecemos. We give to you. Pero no lo hagas de última hora. But don't do it at no the last minute. Don't do it no, rushing. No lo hagas aventando el don't do it chico que te encuentres. Throwing the least conságralo amount of money you have. Al Señor, por but, favor. But give it to the Lord. Conságralo. Separate it. Si como iglesia hacemos esto, if we do this as a church, si como iglesia aprendemos a consagrar lo que Dios if
as a church, we can separate what God has given to us. Dios seguirá bendiciendo esta iglesia. God will continue to bless the church. Hermanos, ¿de dónde salió todo esto? Where did we get for all of this? Dios ha sido fiel. God has been faithful. Dios ha sido bueno. God has been good. Y encima de todo esto, and above all of this, encima de todo lo que Dios nos ha dado, above everything that we muchos have, de ustedes tienen negocios nuevos. Many of you have new businesses. Muchos de ustedes han estrenado casa. Many of you have algunos a new home. Tienen hasta tres, cuatro casas desde que yo many los conocí. Of you have three, four homes. Los conocí rentando una casita. From when I met you that you were renting. Ahora tienen tres, cuatro casas. And now you have three, four tienen homes. Negocios. You have a business. Dios ha bendecido. God has Dios blessed. Ha multiplicado. God has Dios multiplied. Ha abierto. God has cuando opened la iglesia the gates. Se dispone a obedecer a Dios. That's what happens when the church nada works nos ha faltado, for God. Hermanos. Nothing have we nada falta a los que temen a Dios. We don't need anything else. Pero tenemos que tomar este principio de estas mujeres. But we must take this principle of these trajeron women. Las especias they brought the spices que habían preparado that they had prepared con anticipación with anticipation aún en medio de su dolor. Just before their, just in between their pain. Cuando pones como prioridad a Jesús en tu vida. And when you put God as a priority in your life. Cuando preparas tu when you prepare your para heart venir a adorarle, to come and worship para presentar tu alma, to present your tu disposición, soul your willingness tu tiempo, your time tus bienes para honrar a Jesús. Your goods to honor Dios God abre ese camino que estabas buscando. God opens that path Dios that you're looking abre for esa puerta que estabas God cerrada. Opens that door that was Dios closed pone mesa delante God de ti. Puts that table Dios in front pone of mesa you delante de tu familia, God puts a table in desierto front of your family even in the desert. ¿Cuántas veces lo hemos visto, hermano? How many times have we not seen ¿cuántas it? Veces lo hemos visto? How many times have we seen it? Dios poniendo donde no hay. God giving where Dios there's none. Dios derramando donde no había. God's pouring Dios out when there's nothing. Dios haciendo lo imposible. God doing the impossible. Señor, no sé cómo voy a salir de esta. Lord, I don't know how I'm going to get out of this. Y al día siguiente, hermano, salí. And then the next day, ¿cómo saliste? I came out of it. Yo no sé. Fue Dios. How did you come out of it? I don't know. It was God. Jesús estaba en la tumba. Jesus was in the tomb. En esa tumba, in that tomb, antes de resucitar, before he resurrected, no podía hacer nada por las mujeres. He couldn't do nothing for the women. No había nada que hacer. There was nothing to do. Y ellas no tenían nada que esperar. And they had nothing to wait for. Ya se murió. He died. Se acabó. It's done. Aún así, and even like that, muy de mañana, early in the morning, trajeron las especias que habían preparado con anticipación. They brought the spices that they had prepared with anticipation. Hermanos, qué testimonio tan grande. What a great testimony de estas mujeres. Of these women. La tercera enseñanza en este pasaje bíblico. And the third teaching in this biblical passage. Viene en la respuesta de los ángeles. It comes in the answer or the response of the angels. Cuando las mujeres llegan. When the women get there. Y ven que la piedra fue removida. And they see that the rock was put to the side. Y están desconcertadas. And they're confused. Se robaron el cuerpo del maestro. They robbed the master's body. Apenas lo íbamos a ungir. We were going to anoint him. Es un sacrilegio. I can't believe this happened. Estaban su temor era todavía más grande. They had a bigger fear now. Y su confusión todavía era más grande. And their confusion was even more. Entonces aparecen estos varones de Dios. And these angels appear. Ellas tienen que agachar su rostro a tierra. They have to bow down. Porque no podían ver a la cara a estos hombres. Because they couldn't see the face. Y los hombres les dicen. And they tell ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Why do you look for the one that lives in esta between the dead. Hermanos, and this teaching es para la iglesia todos los días. It's for the church every day. Porque hay muchos cristianos because there are many Christians que todos los días that every day siguen buscando entre los muertos. They keep seeking in the dead people. ¿Por qué buscamos en los horóscopos? Why are we looking in ¿por qué the horoscopes? Seguimos buscando en medio de la tristeza? Why are, looking, ¿por qué are we looking seguimos buscando in nuestros sadness? Recuerdos? Why are we looking in our memories? ¿Por qué seguimos buscando consuelo en la música mundana? And why are we looking in the worldly music? Porque estamos buscando el gozo y la alegría en las cosas del mundo. Because we are looking for the joy and the happiness in the world. Porque seguimos buscando alivio a nuestro dolor con los amigos. So why are we looking for help in our pain with porque our friends? Porque seguimos aferrados a alguien que ya se fue de este mundo. But why do we keep seeking someone who already left this porque earth? Porque seguimos corriendo detrás de los milagreros de este siglo. Why
Why do we keep following those that do miracles? Porque seguimos adorando al Dios de este siglo. Why do we keep seeking the God of this earth? Porque seguimos buscando en el materialismo y en el consumismo para sentirnos bien. Why do we seek in materialism and consuming? Porque seguimos buscando nuestros odios, rencores y amarguras. Why do we keep seeking in our hate, our regrets? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? And why do we keep seeking in nuestro the lugar dead? Ya no está entre los muertos. He who lives. Nuestro lugar ya no es buscar entre los muertos. So we no longer have to look todas in las the cosas dead. De este mundo. We, all the things of this world. Por muy bonitas que se vean. As beautiful as they may el seem. Cielo y la tierra pasarán. The heavens and the earth may pass. Pero mi palabra no pasará. But the word would not pass. Todo eso se va a terminar. Everything is going to pero end. La palabra de Dios but the permanece word of para God siempre. Aleluya. Will remain forever. La palabra de Dios establece the word of God establishes que todo el mundo será consumido. That the world will be consumed. Y todas esas cosas que nos distraen ahora and all those things that are distracting us right now are going to be consumed by the fire. Mas el que persevere hasta el fin, but who perseveres ese to the será end, salvo. They will be saved. Ese será salvo. They will be saved. Aquel que ya no busca entre los muertos, he who's no longer aquel looking que entiende in the dead, que Cristo resucitó, the one that understands that Christ resurrected, que Cristo abrió la tumba, that Christ opened the tomb, para que nosotros tengamos vida. So that we can have life. ¿Por qué buscamos entre los muertos? Why do we seek in the dead? Al que nos dijo, who told us, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que cree en mí, who believes in me, even if they're dead, they will be alive. ¿Por qué buscamos entre los muertos? Why do we seek amongst al the dead? Al que dice, yo soy el pan de vida. Who says, I'm the bread of life. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Who comes to me will never be hungry. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Who believes in me will never be thirsty. Yo soy el buen pastor. I am the good pastor. Conozco a mis ovejas. I know my sheep. Conozco a María y a Magdalena. I know Mary and Magdalene. Conozco esas mujeres. I know these women. Que sin saber que yo iba a resucitar. That even though they didn't know that I was going to resurrect. Ellas se prepararon. They prepared. En medio de su dolor. In the middle of their pain. Prepararon ofrenda. They prepared this offering. Y yo creo que Jesús estaba pensando. And Jesus was thinking. Yo ya no la necesito. I no longer need them. Yo voy a volver a la vida. I'm going back to life. No necesito ser ungido. I don't need to be anointed. Pero Jesús aceptó la ofrenda. But Jesus accepted the offering from those women. Porque una fue una ofrenda que nació del dolor. Because it was an offering that came from the pain. Fue una ofrenda que nació an offering that de un momento difícil. Was born from a difficult time. Esas ofrendas, hermanos. This offering. Esas son las que valen más. Those are the offerings that are worth more. Esas son las más poderosas en Dios. Those are the more powerful in God. Cuando tú le ofrendas a Dios, when you bring your offering to God, de lo que te sobra, of what's left over, del dinero que te quedó, from the leftover money you del have, tiempo que te sobró, from the time that you have left over, del entusiasmo que te sobró, from the enthusiasm that was left over, no te sabe igual, it's not the same, que cuando ofrendas en medio del dolor, that when you offer in the middle of pain, cuando aquella mujer llegó a donde estaban las ofrendas en el templo. When that woman came to give their offerings at the temple. Y sacó sus dos únicas moneditas que tenía. And she took out her only two coins that she had. Y las deposita. And she deposits them. Y Jesús le estaba viendo. And Jesus was watching. Y les dice Jesús, todos echaron de lo que les sobraba. And Jesus says, they all gave from what was left over. Me imagino que pasaban los sacerdotes. I can imagine the priests. Y los fariseos. And the Pharisees. Y sacaban las chequeras. And they were coming out with their big checks. Y hasta se lo enseñaban al pueblo. And they would even show it to the people. Y lo depositaban. And they would deposit it. Y esta mujer, and this woman, con vergüenza, with shame, saca sus dos moneditas. She brings out her two small coins. Las deposita. And she deposits them. Y dice Jesús, os digo que esta mujer, and Jesus says, this woman dio más gave more de lo que dieron todos los demás than what all the rest of them gave. Esta mujer dio because she todo gave lo que tenía everything para she had su sustento for her. Y los demás dieron de lo que les sobraba. And everyone else gave from what was left hermanos, over. Cuando le damos a Dios, when we give to God de lo mejor, from the best. Esas ofrendas, those offerings, vienen delante de Dios, they come to in front of como God olor fragante, with the fragrant entregarle smell. Al Señor lo mejor. So let's give the Lord the best.
Es que no tengo tiempo para el Señor ahorita. I don't have time for God right now. Tengo tanto trabajo. I have so much work. Me está cayendo tanto dinero. I'm having so much money. No puedo ahorita. I can't right now. No puedo distraerme en la obra de Dios. I can't distract me with Porque God's hay tantas work. Cosas Because there's so many things que me están robando ahorita la atención. That are taking away my Pero attention. Si me sobra algo de tiempo. But if I have extra si time. Me sobra algo de dinero. If I have extra money. Si me sobran fuerzas para ir al templo. If I have extra strength to go to the iré. Temple. Then I'll go. Y yo, si no, de otra manera, lo veo desde mi casa por el internet. If not, I'll just watch it at home. Dios ha sido bueno. God has been good. Dios no se merece las obras. God does not deserve the Dios leftovers. No se merece las migajas. He doesn't deserve leftovers. Dale lo mejor de tu tiempo. Let's give him the best. Dale lo mejor de tu entusiasmo. The best of our time. Llega temprano el domingo. Of our enthusiasm. Ven Show up early alegría. To church. Ven con ganas. Come with joy, with willingness. Yo trato de recibirlos a todos ahí con ánimo. I try to receive everybody con ganas. And motivate them. Pero hay muchos que vienen arrastrando el zarape. And many are coming, dragging everything. Como si fueran camino al cadalso. As if they're going a donde to los the van a death. Matar, pues. To the death. Al matadero. Vengan con ganas. But come with joy. 10:30 empezamos a orar. 10:30 we start to pray. Hermanos, hermanas que oran. Let's start praying. Oren con ganas. Pray with joy. Levanten la voz cuando están orando. And raise up your voice Clamen when you're praying. Señor. And cry out to God. Gócense. And rejoice. No le den al Señor. Ay, Señor, gracias porque estamos aquí. Échenle con todo. But let's give it all when we Muchachos pray. Muchachos de alabanza, canten con todo al Señor. The worship group. Hagan que la gente sing with everything. Brinque y dance y se goce delante That de Dios. People can jump and joy in the presence Tenemos of God. Que darle al Señor lo mejor. We have to give God the best. Dale al Señor lo mejor de tu Let vida. Us give the Lord the best. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Why do we seek in the dead who lives? ¿Por qué buscamos entre los muertos al que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Why do we seek amongst the dead who said, I am the life, the way, and the light? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. These things I have said so you can have peace in me. En el mundo tendréis aflicción. In the world you will have affliction. De esa no te vas a librar. You're not going to get away from that. Jesús lo dijo. Jesus said it. No te estoy amenazando. I'm not threatening you. Jesús nos advirtió. But Jesus told en el mundo tendréis aflicción. Us. In the world you will have afflictions. Los motivadores de hoy. The motivators for today. Te dan los pasos hacia la felicidad. They give you steps to te dan happiness. Los pasos hacia el éxito. Steps to success. No te hablan de esto. They don't speak about this. Pero yo no me quiero ir al infierno. I don't want to go to hell. Y yo te tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. So I have to tell you what the Bible says. La palabra de Dios dice. And the Bible says. En el mundo tendréis aflicción. In the world you will have afflictions. Vas a sufrir escasez muy probablemente. You're going to suffer. Vas a sufrir enfermedad muy probablemente. You're going to suffer sickness. Vas a sufrir la pérdida de seres amados, por supuesto que sí. You're going to suffer from losing loved ones. No te voy a decir que no. I'm not going to say no. En el mundo tendréis aflicción. In the world you will have affliction. Pero confiad. But trust. Yo he vencido al mundo. I have overcome the world. Yo he vencido, pero tienes que confiar. I have overcome the world. Y no hay otra manera para confiar. But you have to trust him. No podemos confiar en el Señor. There's no other way we can trust si the Lord. Si nuestros corazones no están preparados. If our hearts are not ready. Si no mantenemos un servicio constante a Dios. If we don't have a constant service with God. De otra manera, solamente buscamos a Dios en tiempos de necesidad. In any other way, we're just seeking God when we need him. Porque buscamos entre los muertos. So why do we seek amongst the dead? Al que nos dijo. Who told us? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. I am with you every day. Hasta el fin del mundo. Until the end of the world. Y hasta donde yo sé, el mundo no ha terminado. And as I know, the world still has not ended. Y mañana con el eclipse, el mundo no se va a terminar. And tomorrow with the eclipse, the world's not going to end. Nomás pónganse sus lentecitos especiales. Just put on your special glasses. No le jueguen al vivo. Don't gamble. Es que yo, Dios me da la fuerza y pum, te clavas al sol. Don't si, lose your eyesight looking si at the sun. Mira, ya me está dejando ciego. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vengan, hermanos de alabanza, por favor. I am with you until the end of the world. Y el mundo no ha terminado, hermanos. And the world has not ended. Así es que esta promesa de Jesús está vigente. So this promise from Jesus hoy is
alive today, igual que hace 2000 años, just as it was 2000 years ago. Porque él habló, because he spoke, y él hará, and he will do. Por eso abrió la tumba. That's why he opened the tomb. Porque la tumba estaba cerrada. Because the tomb was closed. Y una tumba cerrada, and a closed tomb, sería sinónimo de fracaso. Is synonymous to failure. De derrota. Of defeat. Pero nuestro Dios es todopoderoso. But our God is almighty. El Dios en el que hemos confiado es Jehová de los ejércitos. The God that we trust in is the Lord, host of hosts. El que manda y todo es hecho. Who demands and Él everything is done. Él es el que pone y quita reyes. He is the one who puts and el takes away kings. El que afirma su trono sobre las estrellas. Who sits his throne on the Ese on the es stars. El Dios en el que hemos confiado, It's hermanos. The God that we trust. Y por eso and abrió la tumba. He opened the tomb. Para que nosotros tengamos la So we can be assured de que aun en medio de las cosas that que no entendemos, even in the midst of things that we do not en medio understand, de las cosas que nos causan temor, in the middle of things that cause fear to us, que nos desalientan, and things that take away our breath, todo eso, even in the middle of all of this, su perfecta voluntad se sigue cumpliendo. His perfect will continue en nuestras to be fulfilled in our lives y en la de nuestros hermanos and alrededor the del one mundo. Of our brothers all around the world. Porque él es la roca inconmovible de los siglos. Because he is the rock that cannot be moved. Y sobre esta roca and on that rock está fundada la iglesia. The church is founded. Tu vida y mi vida. Your life and my life, la vida de todos los que hemos creído en Cristo, the life of everyone that has believed in Jesus, está fundada sobre estas verdades. It's founded in these truths. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Why do you seek in the dead who lives? Venid. Come. Ve del lugar donde fue puesto el Señor. Go to the place where the Lord was no está put. Aquí. He is not here. No está aquí. He is not here. Dilo conmigo. No está aquí. Say with me. No He's está not here. En donde lo estás buscando. He's not where you're looking for him. No está con los compadres. He's not where you're looking for him. No está en el dinero. With your friends and money. No está en tu trabajo. In your jobs. No está en tus planes. In your plans. No está en tus sueños. In your dreams. No está ahí. He's not Porque there. Él ha resucitado. Because he has resurrected. Y está sentado a la diestra and he is del sitting padre, by the Father. Esperando el momento waiting for the moment en que tú y yo nos uniremos that you con and él. I will unite with him. Y estaremos con él para siempre. And we will be with him forever. Dios abre el sepulcro. God opens up the Dios tomb. Abrió esa tumba God opened that tomb para que tú y yo tengamos so you and I could have everlasting life para que tú y yo estemos listos so para you and él. I can be ready for him para servirle, to serve him para amarle, to love him a pesar de que la higuera no florezca, even though it doesn't seem like a pesar everything is de que being flowers vacas en los corrales, and even though you're a pesar de stuck que me in the corrido del trabajo, even though you lost your job a pesar de que me hayan quitado la casa, even though you lost your home a pesar de que mi carro ya no camine, even though your car is no longer driving with all of that I will serve the Lord I will rejoice with the Lord because he is my strength he is my shield he is my strength and I don't have to seek anything amongst the dead because he lives you will always also live let us stand let us stand and worship the Lord